días, tardes, noches, a la hora que están viendo este video. ¿Cómo les va? El ambiente como que se ve muy oscuro hoy. Es que también hace bastante tiempo que no hacía un buen video. Esperen un momento, me alcanzan unos segundos. Dios dijo, hágase luz. Ay, mencionar a nuestro santo señor hoy en día. Yo sí tengo religioso al 100%. Ay, sí. Yo soy católico y tengo la fe cristiana. Pero bueno, yo no vine a hablar de esto. Hoy les abro un video para hablar de un tema muy particular. De hecho, después de ver este video, me estuvo intrigando un poco este tema. Y pensé, es decir, todos los que yo me conocen tanto en Arte Amino como en YouTube saben muy bien que yo soy otaku, soy otaku de corazón. Me lo paso haciendo videos, me lo paso viendo anime, me lo paso escuchando música japonesa. Tengo suficientes elementos para decir que soy un otaku. Pero ojo, voy a aclarar ciertos puntos de vista. Para empezar, yo tengo una madre y una hermana, a las cuales yo aprecio bastante, y a mi hermana la cuido al 100%. A decir verdad, yo me encargo de ayudarlos en todo lo que se les ofrezca, ya que mi madre trabaja al día y podría decirse que también noche. Por otro lado, estoy estudiando para trabajar en las pruebas civiles y poder entrar a una buena universidad a trabajar en arquitectura. Y uno de mis grandes sueños es crear un manga, crear una historieta donde y que el mundo conozca los personajes que yo tengo aquí dentro. Ahora, ¿a qué les vengo a tratar con el tema? Después de haber visto este video, sé que este ya se está volviendo, se está repitiendo, me puse a pensar y a investigar. Después de que Anime Otoku, al cual por cierto le mando muchos saludos, ahora Anime Otoku, ¿cómo te va? Mi nombre es El Felino Artístico. Después de que Anime Otoku mencionó a este desgraciado, se me ocurrió pensar, ¿por qué hay mucha gente tonta e ignorante que se le ocurre pensar que todas estas creaciones, estas majestuosidades, son obra del demonio? Porque hay tanta gente ignorante. Verán, les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo estaba empezando a adentrarme en el mundo de Naruto Shippuden, estaba empezando a verme la historia de Naruto, estaba yo desenlazando la última historia ya en la saga de la Cuarta Gran Ninja, y la estaba viendo a través de mi celular allá en el colegio. Mi profesora de filosofía se acercó para pedirme un favor. Y en ese momento ella me vio viendo Naruto y me dijo que pagara eso, que eso era una serie muy horrible, que no debería verla, que eso no le enseña nada bueno. Y la profesora es atea. Yo no recuerdo muy bien qué fue lo que me dijo ese día, pero yo estoy seguro que lo que ella dijo es que era obra del demonio y que era satánica. Lo cual me resulta raro viniendo de una profesora atea. Bueno, después de eso me puse a investigar y descubrí que, por ejemplo, los símbolos en los trajes de Naruto, ya saben, el 666, o por ejemplo, animes como Hellsing o Devilman, no tienen nada que ver con el demonio, ni mucho menos Dragon Ball. A decir verdad, todos los animes famosos, como por ejemplo los Three School Days, o Dragon Ball, o Death Note, incluso podría llamar a Gino Parasite, ninguno de esos tiene que ver con el demonio. ¿Por qué? Porque sencillamente todos los creadores de manga que existen hoy en día jamás utilizan el tema del fanatismo. Pura gente ignorante y fanatista es la que habla más sobre el anime. Eso, pues si tuviera que dividir a la gente que habla mal del anime, lo dividiría en dos partes. La gente fanatista y los otakus exagerados. Empezamos por la gente fanatista y voy a dividir el video en dos partes. La primera, sobre la gente fanatista. Hoy voy a hablar sobre la gente fanatista. Gente ya muy mayor, de 30 a 40 años, ya padres de familia, que ven a sus hijos viendo estas grandes creaciones que ven detrás mío, incluso programas norteamericanos como lo son los superhéroes de DC Comics o los superhéroes de Stan Lee, ya saben, Spider-Man, Iron Man. Y todos eso creen que todas esas creaciones son obras del demonio. Incluso ya ahí torturan más al anime. Creen que personajes como, por ejemplo, Gohan o Cell, sus nombres en japonés significan alguna aberración o algún dios demoníaco. Pero por si no, yo, todos los fans que me están viendo en este momento saben muy bien que Cell significa célula. Y ha dado honor a su nombre, ya que este desgraciado es un parásito que lo único que hace es apoderarse del cuerpo de otros para obtener más poder. No conozco el significado de Gohan, pero viene del determinado de Goku. Y Goku viene del determinado de Son Goku. Son Goku era un primate mitológico de la mitología japonesa. No tiene nada que ver con el demonio. Despierten de una vez por todas. Naruto
El nombre de uno de los personajes más populares que existen aquí en Latinoamérica, Naruto, es el nombre, allá en Japón es el nombre de un ingrediente que se le echa a la sopa de ramen. Ichigo, Kurosaki Ichigo. Ichigo significa fresa en japonés. ¿O es mora? Bueno, fresa o mora, yo no me acuerdo cuál de las dos. Luffy, Luffy si no recuerdo qué significa, pero yo estoy seguro que eso tiene que ver con el budismo. No, 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 que estoy diciendo con el budismo, no. Luffy también es un ingrediente de comida, pero no recuerdo cuál es. Yanchan también es un ingrediente de comida. Y así sucesivamente. Gran parte de la cultura japonesa utiliza la religión budista y el budismo no se expresa mucho en el anime. Sencillamente porque hay una regla muy prioritaria y es que jamás se debe mezclar lo profesional con lo personal. Por lo tanto, temas tan religiosos como lo es el dios Buda o lo es la religión sagrada del budismo, eso se utiliza en animes que ya hayan tenido permisos. Un buen ejemplo de esos animes sería Naruto o Shigurui. Shigurui, que es un anime bibliográfico, ya que habla del periodo Edo. Bueno, eso por un lado, por el otro. Que si el anime es satánico, no, no es satánico. Claro que no. Despiertan de una vez por todas. Yo soy cristiano, me afirmo muy bien a mi religión. Tengo fe al 100%. Pero al mismo tiempo he tenido discusión incluso con mi propia gente, ya que yo podría declararme que soy un poco darwinista. Ya que en sí, pues sí, yo creo en la palabra del Señor. Creo en la resurrección de Cristo. No me falta ni la más mínima duda. Pero al mismo tiempo soy capaz de creer al 100% en la lógica. Perdón por esa interrupción. Ay, bueno, ¿en qué les seguía diciendo? Ah, sí. Que a pesar de que soy cristiano, me afirmo a la lógica. La lógica fácilmente puede decir que si sueltas una piedra, se va a caer, obviamente. Caerá. ¿Por qué? Porque la gravedad lo atrae. No es porque el diablo la está trayendo hacia el cielo, por favor. La lógica implica que si mezclas fuego con gasolina, obviamente se hará el fuego mucho más grande. La lógica implica que si le soplas a una fogata, el fuego se hará mucho más grande, porque el oxígeno es una de las fuentes fundamentales del fuego. La lógica indica que todo lo que sube tiene que bajar. La lógica indica que si... a ver qué ejemplo les coloco uno más susceptible. Oh, claro. Que si los golpea un rayo directamente a la cabeza, ustedes lógicamente morirán, ya que pues el rayo en sí es una potente descarga eléctrica que les quema, que quema todo lo que toca. Bueno, no lo quema, lo tuesta, o lo electrocuta, por así decirlo. Bueno, ¿a qué me quiero llevar con todo esto de la lógica? Con todos los estudios que se han hecho en África y en Europa, se han descubierto fósiles. Fósiles en sí son huesos o lo que quedó de nuestros antepasados. Y si los huesos, que son la parte más fundamental, la única evidencia que nosotros dejamos al morir, demuestran que nosotros provenimos del ser más antiguo, que es el primate, nosotros descendemos del primate. Punto. Ya. Finito. Ya, ahí termina la historia. La historia de Adán y Eva, no voy a discutir, no quiero ganarme ni haters ni nada por el estilo, porque estoy a punto de decir, con todo el debido respeto, porque después de todo yo tengo fe cristiana. Pero la historia de Adán y Eva en sí es una parábola. Es solamente una historia que se cuenta para intentar buscar la explicación a algo que en sí no tiene sentido. Pero si intentamos buscar una explicación mucho más lógica, hace más de 10.000 años en el pasado, nosotros éramos simplemente criaturas con mucho pelo que trepaban árboles y buscaban fruta alejándonos de los depredadores. A través del transcurso de evolución, de hecho muchos que hayan estudiado ciencias sociales en sexto y séptimo ya deben saber sobre la evolución. Empezamos con un Pithecus, luego un Pithecanthropus, un Australopithecus, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens sapiens. La verdad no recuerdo muy bien el orden, pero ya saben a qué me refiero. Bueno, dicho esto, ya que quedó claro mis creencias, continúo. ¿El anime satánico? No, no lo es.
No, no, una regla muy fundamental es que jamás se mezcla lo profesional con lo personal. Por lo tanto, todas las religiones que se ven reflejadas en el anime son más religiones que tienen permiso de utilizarlas en los programas, porque todos son permisos autorizados. Y más se utiliza la religión budismo. En el budismo, números como el 666 no significa nada para ellos, solo son simples números, comunes y corrientes. Para los budistas, no, el 666 no significa nada. Dejando esto claro por un lado, vamos con los símbolos como las cruces o los pentagramas. No hay ningún significado para ello. En animes como Fullmetal Alchemist se utilizan los famosos pentagramas y los llaman signos de transmutación, precisamente porque eso es lo que utilizan los personajes para poder activar sus habilidades. Pero nada más allá de la verdad, solo eso, no tiene ningún significado demoníaco ni nada por el estilo. Los nombres de muchos personajes que nos dan de las niñas de muchos animes populares son sus significados en japonés son de cosas comunes y corrientes, cosas que no lastiman a nadie. Veamos, Ichigo, como ya lo había dicho antes y lo vuelvo a repetir, Ichigo significa fresa. Ajin significa semi-humano. Eren Yeager significa santo cazador y así sucesivamente. Dejando esto claro de por medio, si hay muchos fanatistas y la próxima vez que ustedes, todos los que me están viendo, la próxima vez que encuentren a ustedes, alguien los encuentra a ustedes mirando anime y les dicen que no miren eso porque es satánico, muéstrenles este video. O no, 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 más bien díganle que en qué principio se basa para decir que el anime es satánico. Si para los japoneses nada de lo vinculado en el anime tiene algún significado. Nada. Solo son todos los personajes, todo lo que tenga que ver con la religión reflejado en el anime son claras referencias. O óiganme bien, referencias. Mas no quieren vincular o influir en los jóvenes temas demoníacos. Con esto me despido de la primera parte. Si les gustó, suscríbanse. Dale si les gustó. Y si no les gustó también denle like, compartan este video y bye bye, bye bye, bye bye.